lamentable este hecho que ha ocurrido en Santo Domingo Norte. Una madre joven, caramba. Qué tristeza. 28 años. Por un intento de atraco, tienen que buscar a estos hombres. Donde quiera que se metan, tiene que buscarlo la policía. Ojalá que lo consiga. Y si es posible, denle para abajo. No puede ser esto. La policía hay que apoyarla, señores. La policía está haciendo su trabajo en este momento. Y la delincuencia, si no se controla, la policía tiene que tomar la decisión de proteger a la ciudadanía. En ese sentido, se necesita más que nunca. Rafi es un hombre brillante. Y él sabe que yo voy por ahí. Ajá. Rafi es un hombre brillante. Yo quisiera saber dónde está el señor Manuel María Mercedes. Manuel, aprovecha y sal a defender a esa joven ahora, a la familia de esta joven. Porque Manuel María Mercedes solo sale cuando matan a un delincuente. Ahí hay una mujer humilde de los barrios, un barrio popular del municipio de Santo Domingo Norte, que acaba de perder la vida. Así es. Y milagrosamente el bebé, gracias a los médicos del Ney Arias Lora, caramba, que Dios me le dé mucha vida y salud, pudieron salvar la criatura. Al bebé. Pero hubo un nacional haitiano que falleció también. Manuel María Mercedes, sal a defender esos dos seres humanos. Sí, porque es eso, Gilbert. ¿Eh? Lo inherente al ser humano involucra, caramba, a las personas trabajadoras como estas que lamentablemente resultaron muertas y también a los delincuentes. Lamentable. Nosotros no discutimos el hecho de que se defiendan los derechos humanos. Lo que, caramba, discutimos es la diferencia que existe en correspondencia al ciudadano. Todos común, tienen derechos. Que es asesinado. Ni uno y más, cuando ni uno vemos menos cómo defienden a la delincuencia, claro, caramba. Claro, allí claro, es donde nos sentimos desprotegidos e indefensos. Eso es así. Entonces, señores, en Navidad lo que uno está buscando es que el pueblo esté alegre, contento, claro, disfrutando de las Navidades. Pero estas noticias negativas obligatoriamente hay que darlas y difícilmente, caramba, por un programa de esta naturaleza, sí, que es para alegrar a la familia dominicana. Pero yo te como voy a cambiar el tema, este elenco de aquí. Me voy, sí, a pasar a ver cuál es tu opinión, qué opinión te merece sobre el hecho de que haya solicitado un año la defensa de Jean Alain, un año para seguir leyendo, bueno, lo que corresponde a pruebas. Lo por que supuesto pasa que es no se lo dieron. Que pero la defensa está diciendo que son unos 6.000, unas 6.000 documentaciones. Pero no es una exageración pedir un año más, que no se lo dieron, por pero supuesto. Eso es demasiado, Beba. Claro, y ya le habían dado 6 meses. Entonces los documentos no abren. Dicen ellos que la documentación que le dieron la Fiscalía del Distrito, Jenny Berenice y compañía, no abre ahora mismo, eso no abre. Entonces, tienen que tener el tiempo suficiente para poder leer eso y presentar un escrito de defensa de su cliente, en sí, este caso, que es Jean Alain, y los demás. Si este proceso penal sigue días, así, ¿a cuánto tiempo va a llegar? Le dieron Gilbert 30 días. Tantas dilaciones. Pero está bien, le dieron 30 días. Y, por supuesto, seguro las facilidades para que esa documentación puedan entregársela por escrito, que tiene que ser por la Procuraduría General de la República. Que fluya, que fluya. Mira, Beba, hay un lío grandísimo. ¿Qué pasó? Y no es de ropa. En Santo Domingo Este. Ay, ¿ahora qué pasó en Santo Domingo Este? Adán Peguero es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este. Recuerden a Adán Peguero, que tuvo un problema en el Instituto Postal Dominicano con relación a una supuesta irregularidad en materia de corrupción, pero eso se quedó ahí. Entonces, Adán Peguero ahora venía siendo como quiera el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Parece que hay problemas. ¿Por qué, Gilbert? ¿En entre qué él y la directora del Plan Social de la Presidencia? ¿Y qué pasó hay allí? Problemas. ¿Qué ¿por pasó? Qué? La directora del Plan Social de la Presidencia, el pasado fin de semana, hizo un operativo por diferentes barrios de Santo Domingo Este. Allá estaba dando fundas navideñas, dando fundas de comida y todo eso. ¿Acompañada de quién? Del diputado El Boli, que es diputado actual por Santo Domingo Este y que se rumoró hace unos días pasaría al Partido Revolucionario Moderno. Entonces ella se hizo acompañar del Boli para, ajá, entregar las fundas de comida.
Bueno, pero eso tiene un mandato, eso claro, tiene una línea, señores. Una lectura, eso claro. Tiene una lectura política. Por supuesto. Yadira no es loca. Es una mujer brillante, inteligente. Y los diputados del PRM están que botan chispas. Están encojonados. Mira el tuit de Adán Peguero. Le dieron bola negra a ellos. ¡Ey! El tuit de Adán Peguero. Entonces, dice, lo que dice Adán Peguero, mírelo ahí en pantalla. Declarada persona no grata. Así mismo dice Adán Peguero. En la primera semana de enero estaré convocando al Comité Municipal del PRM a los fines de declarar a Yadira Enrique, la directora del Plan Social de la Presidencia, como persona no grata en Santo Domingo Este. Padre Celestial. Donde él es el presidente del PRM. Esto pica y se extiende. Yo no sé qué está pasando, pero se están matando los PRMistas entre ellos mismos en Santo Domingo Este. Es que la alcaldía es una plaza importante para el PRM. Wow. Y si no llevan un candidato que pueda garantizar, la pierden. Porque Manuel Jiménez, lamentablemente sí, que ni aspire. Que y ni aspire. Allí, y por allí se escuchó que parece que hay una pretensión al respecto. Manuel Jiménez quiere ser nuevamente candidato a la alcaldía. Oigan bien, y no creo que el PRM se embarque en decidir tomar nuevamente como figura a Manuel Jiménez para lograr la alcaldía de Santo Domingo Este. Sería bueno que hagas esa encuesta. Parece a través de tu red social. ¿Oíste? Correcto. Claro, hay que hacerla. Sí. Parece que la figura del boli en este momento está puntera en Santo Domingo Este, que el PRM quiere atraerlo del PLD hacia el Partido Revolucionario Moderno. ¡Salto de tranquera! ¡Dios mío! Se están matando. ¡Ay, padre! Ojalá que la sangre no llegue al río. Cancelado y transmutado. Beba. Cuéntanos. La pobreza ha incrementado en República Dominicana. En otro orden. Lamentablemente, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Oíste, Beba. Asegura que el 36% de la población dominicana redujo la cantidad de comidas en el año 2021-2022. Se come menos en el país. República Dominicana, mira, creció la pobreza. El Catire, mira en cómo hace. Un 23%. Bueno. El Catire dice, mira cómo me lleva este el gobierno. Puertoplateño, Rafael, lo veo lánguido. Mira, Rafi, ¿cómo está? Rafi también tiene los labios blancos. Carlito, sí, está bien, está gordo. Y pero en contraposición, Gilbert, en esto de mantener el equilibrio, tú sabes que hay unas entidades internacionales que están dándole el espaldarazo a la economía en República Dominicana a nivel internacional con respecto a lo que es Suramérica y Centroamérica. Lo que plantea el estudio es que hay una dedicación de muchos recursos para las políticas sociales del gobierno, pero que esto no ha impactado de manera positiva en los dominicanos debido a que ha habido una inflación muy negativa y la gente ha tenido que dejar de trabajar, dejar de percibir algunos ingresos. El trabajo informal se ha incrementado y eso ha llevado a que la gente que recibía un salario de X cantidad de dinero haya reducido su entrada. Claro, es que el poder adquisitivo, el poder adquisitivo ha disminuido. Pero me gusta, tú sabes, en esto de mantener el equilibrio informativo, pues también demostrar la otra cara de la moneda. Sin embargo, como tú bien apuntas, Gilbert, también decir que el endeudamiento en el cual ha tenido que incurrir este gobierno, señores, es bárbaro. 25 mil millones de dólares. Y esa es una realidad, este gobierno. Yo no tengo parcialidad por ningún partido, pero debo decir que eso es una realidad, está allí. Correcto, ya es la 1:37. Estamos en vivo en la opción 13.0. Me encanta, mi Gilbert hermoso. Me debes un papelito, ¿eh? Mañana te traigo uno. Por favor. Muy caliente. Candente, eso sumamente me gusta. Caliente. Fuego, fuego, falla. Así es. Gracias, mi amor. Ahora,